Uy, nuevo año, nuevo material. Adiós al cartón. Uy, pero tiene un olor un poco extraño. Uy, es verdad, esto huele como a culo. Ay, qué asco. Huele igual de mal que su entrepierna. Uy, socorro, me he quedado atascado. Ay, hay cosas que nunca cambiarán, ¿eh? Uy, era mentira. Uy, así ya no hace gracia. Bueno, a ver, ¿por qué ha traído tanta basura para casa, eh? Ay, síndrome de Diógenes. Acumular basura en casa. Ay, habrá que encerrarlo por loco y cerdo. Uy, el olor que desprende esto es repugnante, pero no sé por qué me atrae. Uy, sí, a mí también. Uy, ¿de dónde habrá sacado esta deliciosa basura? Uy, huele como entre culo y algo que vive debajo del mar. Uy, me da miedo, me voy. Ay, mejor aquí, en la cima de mi fortaleza de plástico, que no huela a culo. Uy, tiene un agujerito. Uy, pero aquí hay otro más. Uy, aquí. Ay, tu rabito está tapando un agujerito. Ay, uy, guarro. Uy, no me toques el rabo. Uy, que tengo que tapar los agujeritos. Ay, otra vez el rabito. Uy, fuera. Uy, qué grosero. Uy. ¿Qué pasa? ¡Uy, otro por aquí! ¡Uy, otro! ¡Uy, no doy hecho! ¡Uy, agujerito! ¡Uy, bueno, ya está! ¡Uy, mira cómo te estás poniendo! ¡Uy, estás lleno de bolitas blancas! ¡Uy, son mías! ¡Uy, es que este agujerito me está poniendo muy nervioso! ¡Para! ¡Ay, porque todo se tuerce antes de empezar los vídeos! ¡Uy, pues yo no me pienso mover de aquí! ¡Mi misión está para este agujerito! ¡Uy, ya me estoy arrepintiendo de hacer esto con vosotros! ¡Ahora tengo que limpiarlo todo, que sois capaces de comeroslas! ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, por el otro lado también! ¡Ay, déjalo bien limpito! ¡Ay, es que se pegan a todos los lados! ¡Ay, qué difícil es quitarlas! ¡Ay, pues sí! Lo acabas de limpiar y ya vuelve a estar lleno de ellas. ¡Uy! ¡Vuelve a limpiarme, anda! ¡Uy, el ataque de las bolas blancas! ¡Menos mal que en lo alto de mi fortaleza estoy a salvo! ¡Se acabó mi paciencia! ¡Queda clausurado! ¡Hala! ¡Ay, madre mía! ¿Cómo te has puesto, eh? ¿Cómo te has puesto? ¡Uy, lo ha cerrado! ¡Uy, por dónde entro yo ahora! ¡Uy, no me deja ser feliz! ¡Uy, pues me voy para arriba! ¡Nuevo material detectado! ¡Habrá que analizarlo para ver si es seguro! ¡No deberías estar ahí arriba! ¡Es peligroso! ¡Calla! Pero lo que más me preocupa es su olor nauseabundo. ¡Nublado! ¡A ver si vas a ser tú! En el vídeo de hoy vamos a hacer... ¡Orejitas! ¡Tu rabito sobresale de la estructura! ¡Deber señalizarlo para máxima seguridad! Como estaba diciendo, en el vídeo de hoy, con estas dos cajas vamos a hacer una casa para gatos callejeros. Por desgracia, no todos los gatos pueden disfrutar de un hogar calentito y tienen que vivir en la calle. Esto es debido a la irresponsabilidad de no haber esterilizado, provocando así camadas indeseables. En algunas ciudades, los ayuntamientos instalan casas para que los gatos puedan tener donde refugiarse, pero quienes realmente luchan todos los días son asociaciones o voluntarios cuidando de las colonias y procurando darles una vida digna. CES. Captura, esterilización y suelta. Es un programa que implica la captura de los felinos, su esterilización y vacunación en un veterinario y su vuelta a la colonia de origen. Esto es a lo que se dedican este tipo de asociaciones. También les intentan dar un hogar, pero no siempre es posible. Los gatos adultos que no han tenido nunca trato con los humanos hace imposible una adopción, como ya os había contado en la historia de Pelo Sombra con su madre. Con ella no quedó otra que volver a soltarla. Por eso, y de ahí este olor un poco fuerte, en la pescadería me han guardado estas cajas donde les llega la mercancía. Las aprovecharemos para construir una casa para esos gatos que viven en la calle. Uy, espero que queden bien. Nosotros sabemos lo duro que es vivir en la calle, sí. Uy, entonces si en esas cajas venían peces, igual vino ahí también nuestro salmón momón. ¡Ay, mira a ver si está dentro! ¡Ay, pero cómo va a estar dentro de la caja si está ahí! ¡No tiene sentido! ¡Ay, que mires dentro! ¡Ay, mira cómo esté dentro yo! ¡Ya es que me jubilo! ¡Sí! ¡Esto es surrealista! Y hago así, y efectivamente vuelve a estar en el sofá. ¡Uy! Puede ser que tengas dos salmones y no te hayas dado cuenta, ¿eh? ¡Ay, yo también es el poder de la edición! Nunca se sabe. El material de las cajas es poliestireno, las típicas bolas blancas que están compactas. Venga, vamos a empezar. Colocamos una encima de otra y vamos a tener que fijarla por esta zona para que sea solo una estructura. Para ello utilizaremos cinta adhesiva. Venga, vamos a unir las dos partes.
Ya tenemos las dos partes unidas. En esta no he puesto cinta, porque vamos a abrir una puerta. Marcamos y cortamos. Y ya la tenemos. Ay, ven para aquí, ya verás. ¡Puerta abierta! ¡Sí! Esta será la entrada por donde los gatos callejeros podrán pasar a su futura casa a refugiarse. ¡Uy! Vamos a comprobar a ver si doy entrado. ¡Uy! Si paso yo, pasa el 99% de los gatos. ¡Uy! Aquí entra cocina, habitación y baño. ¡Uy! ¡Qué espacioso! Aquí el único que supervisa cosas y da el aprobado soy yo. ¡Uy, nublado! Pero si tú pasarías hasta por el agujero de una aguja. ¡Ah! ¿Y llevas ahí dentro 5 segundos y ya te has llenado otra vez de bolitas blancas? ¡Uy! ¡No es culpa mía! Debe ser que soy muy irresistible. Aunque este material es impermeable al agua, vamos a hacer que lo sea aún más. Con una bolsa de basura conseguiremos que la lluvia sea impenetrable. Venga, dilo. Y es verde como yo. Sí. Ay, no me deja madurar. Vamos a tener que abrir la bolsa de la basura. Ay, pero esto es de las cosas más difíciles que existen en el mundo. Ay, nunca consigo encontrar la forma de abrir a la primera. ¡Ay, me acaba con la paciencia! ¡Ay, por fin! ¡Uy! ¡Uy, el hombre del saco! Hola, Pelosombra. Por fin nos vemos sin una cámara delante, ¿eh? Ay, lo ignoraré. Se acabará cansando y se irá. Se va a quedar sin aire y se va a ahogar. ¡Ay, que me quedo sin aire! ¡Ay, vamos a seguir! Eso también era bastante previsible, sí. ¡Ay, ha sido lamentable! ¡Estoy bien! ¡Gracias por preocuparos, eh! ¡Ay, al verte ahí dentro, sin duda esa bolsa sería perfecta para meter un cadáver y tirarlo al río! ¡Ay, venga! Vamos a meter la casa dentro para que quede totalmente cubierta. Por lo que veis, la bolsa no es lo suficientemente larga para que cubra por completo. Así que le volvemos a poner otra en sentido contrario. ¡Ay! ¡Perfecto! Y no os preocupéis por la puerta, porque la abriremos ahora otra vez. ¡Uy! Estoy muy solo. ¿No te habrá quedado algún gato dentro? ¡Ay, no me engañas! ¡Sí! ¡Yo me he quedado dentro! ¡Socorro! ¡Me he quedado atrapado dentro! ¡Ay, no! ¡Nublado! Muy bien, la puerta está justo aquí. Le hacemos un corte en cruz, una cinta de tira a cada lado para pegar las solapas a la casa, y ya volvemos a tener nuestra puerta. He puesto más cinta de este lado para que la bolsa no se suelte, pero también pondremos más alrededor para fortalecer la estructura. Siempre eres bien recibido aquí. ¡Suéltame! ¡Uy! ¡Esta es mi casa! ¡Aquí se hace lo que yo digo, Nublado, tranquilo, que tú y yo somos amigos. ¡Que me dejes! ¡Que te hundo la cabeza! ¡Para! ¡Solo quiero estar tranquilo! ¡Me estoy rascando! ¡No me puedo rascar ni mi propia casa! ¡Uy! ¡Parecemos un matrimonio! Sí, con esta última capa, sin duda la lluvia ya es impenetrable. Sería muy simple dejar así la estructura. Así que vamos a hacerle otra planta más en la parte de arriba. Tengo ya preparadas aquí lo que serán las paredes. Para ello he cortado unas planchas del mismo material a medida. Y por último las he vuelto a recubrir con más cinta. Por otra parte, tenemos lo que será el tejado. Lo que he hecho es cortar dos bases de cajas iguales a las de antes. Estas también las he metido dentro de bolsas de basura para que el agua sea difícil que entre. ¡Más cinta! ¡Uepa! ¡Tejado preparado! Por último, también he hecho un marco para la puerta, y así que les resguardo un poco del viento. Con todas las piezas ya preparadas, vamos a construir la otra planta a nuestra casa. ¡Uy! Como siga poniéndoles más cosas, esos gatos van a tener mejor casa que nosotros. ¡Ay! ¡Se lo merecen! ¡La calle es dura! ¡Uy! ¡Pero más dura es la verdura! Ay, ¿sí? Toma, zarpado, te he empaquetado la mercancía. Ay, muy bien. Quiero el 20% de las ganancias. Ya veremos, perro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedazo duplex! Van a tener los gatos callejeros, ¿eh?
casa que hemos construido a base de poliestireno, bolsas de la basura y cinta adhesiva para que los gatos callejeros tengan donde refugiarse queda terminada. ¡Que me quedo sin aire, me ahogo! ¡Vene! Este marco protegerá un poco del posible viento que pueda entrar. También será conveniente colocar dentro una mantita para guardar el calor. La parte de arriba puede ser para la comida o para poner más mantitas y que se acuesten. Y el tejado ayudará a que el agua se deslice y no quede estancada. Lo importante es que el agua no se cuele dentro. Y si no era suficiente con una... ¡Ay! ¡Otra más! Esta sí que la he hecho pensando en ponerles la comida dentro. Tanto la casa como esta otra serán donadas a una asociación que se dedica a cuidar gatos callejeros. Obviamente, con el clima que hay aquí en Galicia, pocos meses van a durar. Lo bueno es que el coste es muy bajo y son fáciles de hacer. Algunos de vosotros seguro que ya colaboráis o directamente formáis parte de una asociación. Para los que no, que sepáis que podéis ayudar haciendo casas de cualquier material reciclable. Lo importante es que le refugie bien del agua y del frío. Os dejo unas cuantas ideas por aquí, pero en internet hay muchas más. Lo único que hace falta es voluntad. El vídeo de hoy viene perfecto para enseñar estos dibujos. Los ha hecho una seguidora y que precisamente dedica su tiempo a todo esto que acabamos de explicar. Ayuda a los animales sin hogar, les da un refugio y les busca adopción. Sentía la necesidad de enseñaros el arte con la que ha representado a cada uno de los gatos. Es una verdadera maravilla cómo han quedado todos. Y todo lo que recauda con los dibujos va directamente para ayudar a gatos sin hogar. Os dejo todas sus redes sociales en la descripción por si queréis conocer más de ella y su trabajo. Podéis ayudar pagando por un dibujo, suscribiéndose a su canal de Twitch o aportando algo por PayPal. ¡Ay, fijaos en Zarpado! ¡Es que es igualito! ¡Ay, ha sabido captar a la perfección mi maldad interior! Sin más que decir, yo me despido por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Un like y hasta la siguiente!